Un dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, resultó herido en la cabeza en medio de las protestas que se originaron hoy en la comunidad de Huiza, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ramón Antonio María Marizán recibió la herida al ser rozado por una bala disparada por un agente policial mientras se movilizaba. Moradores de la zona condenaron la situación y denunciaron que la institución del orden está abusando contra esta comunidad, que lo único que procura es el cumplimiento de las demandas exigidas a las autoridades. NTN, Yoani Paulino.